El excarcelado político Byron Estrada denunció una vez más asedio por parte de efectivos policiales en la casa de su mamá en la ciudad de León. Este es el asedio número 288, el que nosotros estamos denunciando el día de hoy, porque la policía de forma agresiva pues llega a la casa de mi abuelita en León, en donde pues solo viven ella, una anciana de 70 años, y mi mamá. Después de todo lo que ha ocurrido desde abril del 2018, pues la familia ha abandonado la casa por persecuciones y por amenazas. Pues el día de hoy llegaron alrededor, el día de ayer y hoy llegaron alrededor de 10 policías, una sola patrulla, ¿verdad? Ofendiendo de igual manera, siempre riéndose, tomando fotos y haciendo burla. Sobre todo con lo de la peste, COVID-19, situaciones y palabras obscenas hacia mi mamá y hacia mi abuelita, y así sucesivamente han venido teniendo de forma un actuar, ¿verdad?, completamente negativo, que deja en evidencia cómo la policía es aliada del Frente Sandinista en León. Y pues verdaderamente es lamentable que sea la autoridad quien reprima a la población, que sea la autoridad quien le falte el respeto a la población, que sea la autoridad quien se preste a este tipo de arbitrariedad para mantener sometido y mantener en silencio a la población nicaragüense, ¿verdad? De igual manera, estos son actos que violan los derechos humanos, violan los derechos constitucionales y asimismo son actos de intimidación, de amenaza en contra de familias opositoras, que no solo se da con mi familia, sea con la familia de carcelado en León, ¿verdad? Y sea con la familia de opositores, ya sea como el en paz descanse de la familia del doctor Alonso, la familia de José Palé y la familia de otros opositores en León. Estrada afirma que es preocupante que la policía no esté cumpliendo con su verdadero trabajo y sea quien esté al frente de dirigir el asedio a opositores gubernamentales. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.